Gamex Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que vean. Mi nombre es Carlos de Gamex Generation. Para un nuevo video de Gamex Generation, solo para ti. El día de hoy vamos a comentar un giro dramático que ha pasado en este momento. No sé si alguien recuerde anteriormente que Microsoft había sido prácticamente acusada falsamente de monopolio. Esto en el juicio de la CMA y de la FTC. Y no paraban con darle bola con eso. Esto claramente por el poder de la poderosísima Sony en ese momento, donde podía poner diferentes tipos de presión en estos organismos, y claramente con la declaración más famosa del señor Jim Ryan, en donde prácticamente decía que Call of Duty era un pilar importantísimo para PlayStation y que si ellos no podían mantenerlo multiplataforma, simplemente PlayStation se iba a ir al garete. Bueno, tenemos un giro muy pero muy dramático, ya que PlayStation ha sido arrastrada a un juicio, y esto es directamente de monopolio. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, tenemos algunas declaraciones que ha hecho Epic Games, en donde está claramente puesto en un contrato que ellos no pueden tener ningún tipo de ofertas o manejar el videojuego más barato que en PlayStation. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que prácticamente todas las compañías que tienen un contrato con Sony, estas deben de poner el videojuego a un cierto precio, lógicamente que Sony les diga cuál es el precio al cual lo tienen que poner, y que no puede estar más barato en otras plataformas, o están al mismo precio o nada. Tampoco pueden hacer ningún tipo de descuento especial, únicamente puede tener el mismo precio que le da la gana a Sony. Y lo peor de todo es que este tipo de contratos no benefician a sus jugadores, únicamente perjudica a las otras plataformas. Ni siquiera es un trato en donde sus jugadores saquen algún tipo de beneficio extra, ya que si bajan el precio, esto por el capricho de Sony, también lo pueden hacer en otras plataformas, y no consiguiendo ningún descuento especial específicamente para tu entorno de videojuegos. Gracias a esto, se ha acabado demandando a la compañía de Sony. Y ustedes estarán preguntando, ¿a mí en qué me afecta esto? Bueno, pues es algo muy sencillo. Si eres de la fanaticada azul, te vas a llevar un golpe muy bajo debido a la escasez de videojuegos que hay en este momento. Ya tengo dos videos hablando acerca de esto, así es que se los voy a dejar ahí abajo en la descripción o en algún lado, a ver si no se me olvida. Pero bueno, vámonos a lo que es importante, al punto. Según las declaraciones de Totoki, van a tener 8 mil millones de dólares para poder tener de presupuesto en PlayStation a lo largo del año fiscal. ¿Cuál es el problema? Que están demandados por 7 mil punto y algo de millones. Quiere decir que si ellos pierden PlayStation en este año 2024, se va completamente a la basura. No va a tener dinero para el desarrollo, no va a tener absolutamente nada para poder comprar un estudio. También, sobre todo, no va a tener para poder pagar esas exclusividades que tanto les gusta a los fanáticos de la consola azul. Pero en estas malas noticias todavía hay una peor, debido a que si en estos momentos están despidiendo muchísima gente de todos los estudios que han comprado, posiblemente sea aún peor, que no sean despidos, que cierren completamente PlayStation Studios. Claramente no los van a cerrar todos, lógicamente esto es muy inviable, debido a que se quedarían sin exclusivos. Aún así, cabe resaltar que todo esto es culpa de una mala gestión, y sí, en este caso estamos hablando de la leyenda, el hombre, el señor Jim Ryan. Y no me lo tomen a mal, el señor Totoki está haciendo todo lo que puede para volver a tener esa consola de Sony PlayStation, en donde relativamente se lanzaban exclusivos buenos, que no eran pelijuegos, que no estaban relacionados con lo woke, y sobre todo, prácticamente todos eran de corte japonés, teniendo prácticamente a las desarrolladoras más grandes como Sega de su lado, teniendo IPs magníficas como todas las de Square Enix, y sobre todo también toda la saga de Yakuza. No se diga el apoyo que recibía por parte de Capcom, y sobre todo en ese momento de la grandísima Konami. Por ahora solo está en tela de juicio, todavía no se ha celebrado nada y todavía no hay un culpable o algún inocente. Aunque cabe resaltar que Sony en estos momentos, debido a todo el historial que maneja, posiblemente vaya a ser la perdedora. Y esto claramente solo lo tocan algunos medios de comunicación, ya que si llegara a difundir muchísimo de este tipo de noticias, te quedarían sin la publicidad que están muy acostumbrados a recibir. Si de por sí ya hemos visto los estragos que han hecho, porque Sony PlayStation tiene mucho menos dinero del que solía tener, como sobre todo las personas que despidieron del medio Kotaku, pues en este caso lo que puede llegar a pasar es que Sony recorte muchos más gastos de los habituales, teniendo en cuenta que si no lo hace
hacen, prácticamente ahora sí no sería un negocio viable, y sobre todo no van a tener la posibilidad de producir videojuegos de corte exclusivo. Y eso prácticamente quiere decir que adiós a los 6 videojuegos que posiblemente iban a llegar en 2024 y la cancelación posiblemente de todos. Algo que es un poco triste, y sobre todo también teniendo en cuenta que también ya se hizo una declaración en donde el Star Wars KOTOR también ya se fue al garete, ya no hay nadie que lo esté desarrollando. Corre algún rumor ahí que hay dos personas que ni siquiera son desarrolladores continuando con el proyecto, pero a ciencia cierta no se sabe qué realmente están haciendo, debido a que ellos, como les vuelvo a repetir, no son desarrolladores, dando cierta esperanza para que el proyecto tenga alguna fecha de lanzamiento. Aunque también las personas ya están diciéndole a Microsoft que por qué no toman nuevamente el desarrollo de KOTOR. Aún así no sabemos si hay algún papelito que lo impida, en este caso algún contrato de los abusivos que ya mencionamos anteriormente. Sobre todo porque PlayStation tiene muchos antecedentes acerca de eso, sobre todo con Capcom, debido a que algunos videojuegos no pueden entrar al Game Pass por este tipo de cláusulas marrulleras. Solo queda esperar a ver qué es lo que nos dicta el tiempo, y sobre todo ver qué anuncios hay en los de Game Awards del señor Jeff Keighley, que únicamente voy a ver el evento solamente por poderles traer las presentaciones de los videojuegos nuevos, o sobre todo alguna que otra fecha o alguna noticia de videojuegos que ya han sido anunciados. Pues en este caso también lo que dijo Larian Studios, que iba a haber algún anuncio muy importante directamente en este galardón. Aún así no descarto también que presenten algún tipo de actualización de parte de Take-Two con el videojuego de Rockstar, pero como se los digo, no hay que hacernos muchísimas ilusiones, ya que ellos, a pesar de haber hecho el tweet, todavía no hay ningún teaser, y en este caso los rumores suenan muy fuerte para que lo vayan a presentar hasta el siguiente año. Así es que solo toca esperar a ver qué nos deparan las noticias de los Games Awards. Y bien, gamers, ojalá les haya gustado el video. Yo sé que es un poco corto, pero pues son las noticias que hay hasta el momento del día de hoy. Ya lo saben, compartan el contenido para que puedan estar más informados e informadas. Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar ahí al final del video. Revienten el botón de like, ya que esto me ayuda muchísimo para que YouTube nos comparta en los Reels y sobre todo tengamos un poco más de relevancia. Suscríbete si no estás suscrito al canal, ya lo sabes, hago videos lunes, martes, miércoles y viernes. El jueves lo utilizo para descansar de YouTube y el sábado y el domingo lo utilizo para descansar de mi trabajo normal. Activa las notificaciones, ya que estas les van a avisar cuando subo nuevo contenido a la plataforma. Y ya lo saben, nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo por allí! ¿Sigues aquí, crack? Muchas gracias por haber visto el video. Aquí te voy a dejar algunas opciones que te deja YouTube automáticamente, dependiendo del perfil que tengas viendo videos, y del otro lado van a estar todos los videos del canal para que puedas disfrutarlos. Muchas gracias.